el que la mete es Barrial, entró Disla, peina, corta por el otro costado, Alemano, la tiene Alemano, se entregó para Scatolaro, gol, gol, Dis, gol de Platense, el remate de Scatolaro en el camino de Ondiz, que estaba habilitado, gana el Calamar, sorpresa en Bahía Blanca. Platense 1, Olimpo 0. Diga que Brian Robert no está con muchas luces. La tiene Villanueva. Se equivocó Villanueva, le quedó para Alemano y el arquero Alemano y el arquero lo eliminó y está. ¡Gol! ¡Gol de Platense! Alemano se hizo cargo de una pifia de Villanueva. Alemano. Zunino. Zunino, pasó el ataque Zunino. Alargó Zunino. El remate de Alemano. Ramírez casi se le mete al arquero de Almagro. ¡Qué pelotazo! Sacó el puflo. La pelota le baja de golpe a Ramírez. Le pone las palmas para mandarla al córner. Pega. Alemano, Alemano, viene Alemano, corre Alemano, aguanta Alemano, escapa Alemano, cae. Y le cometen infracción a Alemano, tiro libre para Platense, empieza a crecer Alemano. Hay obstrucción del capitán Lobos, del goleador Lobos esta tarde. Que va a ser amonestado. El capitán que ya toca para el turco Januch. El turco Januch, de primera diz. Bien Alemano, espera Gamarra, bien Alemano, espera Gamarra, qué buena la de Alemano, cayó en la puerta del área y el árbitro está cobrando. Faraón y el árbitro está esperando que se incorpore Martínez Brun para mostrarle la roja, doble amarilla, roja, expulsado Brun, que ya estaba amonestado. El árbitro deja seguir, Scatolaro, viene Scatolaro, la pelota que parte para el 10 Robert, grita el público local, centro de Alemano, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Calamar! Reyes, Bayón, la tiene Bayón, la pelota para Alemano, aguantó Alemano, ahora tiene que descargar, descargó con Quintero, va Rainer para comérselo. Arriba el pelotazo de Leao, la quiere el Pepe Díaz, la peinó el Pepe Díaz, la tiene ahora Alemano, la pelota para Gonzalo Ludueña, va Ludueña para buscar el espacio para pegarle, no lo dejaron. Impreciso el partido, Inostroza, Alemano, Quinteros, Inostroza, pasó Guisa sola, Inostroza insiste por ese lado con Gonzalo Ludueña. Sí. El gesto fue claro, ¿no? Ha hecho dos gestos. Juntó los puños y los separó. Me tironía, está diciendo. Villamarín lo presionó Alemano. Va a llegar Alemano, controló Alemano. Ahora va Villamarín, el rechazo de Villamarín. La pide Ramos para salir y se viene Ramos para la San Martín para darle velocidad. La tiene Ramos, trata de volver rápido Universitario. Pasó Ramos, sigue Ramos, la pelota para Alemano. Va Alemano con Villamarín, se lo comió Villamarín. Marcó falta Rivera para adentro. Ahora... el tiro libre de gol es para el equipo de Matosas. Amigo, el mejor, el que sonrió bonito, no sé. Hablemos, digamos, del que mejor está jugando. Figura no. Ha bajado en el segundo tiempo, pero con lo que hizo en el primer tiempo creo que a Inostroza le basta. Reboredo, el Pepe Díaz que presionó. Pasó Alemano y va Alemano. Libre por el otro lado, Ludueña. Esta pinta bien que contra tiene la San Martín. Espera Ludueña, el centro, Ludueña está, Ludueña está, Ludueña está, Ludueña está. Bien, abajo los dos, pero gran mérito de Galván y Rainer. No sé si tengo otro igual a San Martín, Alberto. Totalmente de acuerdo con tu relato, que además ha pintado exactamente la jugada. Ataca la U. Se viene Miguel Ángel Torres, va Miguel Ángel Torres. Es verdad, sí. Dos con Bolo, uno con Vallejo y este con San Martín. Así. Que va San Martín con Alemano, pasó el chinito y va a buscarle el chino Guamán. Alemano va al área, el chino Guamán se acomoda para tirar el centro. Más regresan pues el resto y se estorba la jugada. El Pepe Díaz... Alemano, otra vez el Pepe Díaz, pasó Carlos Fernández, primero Inostroza.